Sí, es una ley muy importante creada a nivel nacional y que en cada provincia se ha ido replicando. En el caso particular de la provincia de Salta, faltaba la aprobación del Senado y obviamente pasará al Ejecutivo. Esta ley significa que en cada colegio o escuela técnica de nivel privado o público, como también en los sistemas de secundarios nocturnos, los alumnos puedan elegir a sus representantes, o sea, la comisión de centros de estudiantes. ¿Esto qué significa? Significa una institución, como es el centro estudiante, dentro de otra institución que es la escolar, la educativa. Y este centro estudiante tiene muchísimas herramientas para que el joven puede realizar actividades hacia adentro de la escuela o de la institución educativa, como también hacia afuera, representando a la institución como tal. Pero por sobre todas las cosas, este Senado le da, junto a los diputados, a los jóvenes, un derecho, el derecho de elegir sus representantes, de tener su participación política ya desde el nivel secundario o nivel medio. Y también le da una obligación o una responsabilidad, porque es un orgullo de que tus compañeros te elijan y obviamente puedas representar todas, tanto las necesidades como las grandes satisfacciones que tiene una institución educativa que, vuelvo a decir, va a representar como tal el nombre ante no solo el lugar donde se encuentran, sino también la provincia y los departamentos. ¿Por qué? Porque esta ley también le permite que los centros de estudiantes de las instituciones educativas se puedan unir en federaciones, ya sea departamentales, provinciales, regionales, y entonces interactuar con realidades diversas, pero con la libertad, la responsabilidad y por sobre todo la búsqueda de soluciones a los problemas que los jóvenes plantean para otros jóvenes. Esto significa que este Senado legisla en diversas materias y una de esas es la joven. Y la materia joven es una materia transversal, no solo desde la educación hacia adentro de la institución en cuanto a cuestión pedagógica, porque también los jóvenes pueden hacer esos planteamientos al Ministerio de Educación para buscar soluciones al sistema educativo, sino también para buscar mejoras en la institución, en su cuestión edilicia, mejoras en la comunidad. Y sabemos que los jóvenes van a estar ávidos de tener una ley que los va a representar. Esta Cámara, tanto la de senadores como la de diputados y el gobierno de la provincia, a través de distintas áreas, a disposición para que los jóvenes busquen las soluciones para cada una de sus instituciones.